nome che sia. Crea. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando este vídeo ya estamos en Outer Wilds. Este videojuego me lo recomiendo un amigo, no tengo ni idea de qué va. Me dijo, juégalo. De hecho, ponía al principio que quería usar mando, pero no voy a jugar con mando porque no tengo mando ahora mismo disponible para jugar y no tengo ni idea de qué va. Así que vamos a hacer un pequeño vistazo de Outer Wilds. Empecemos. Vosotros veréis un cargado más rápido. Despertarse, Vale. Ah, vale. Soy una especie de muñeco azul. Tengo garras. Parece un dragón. Vale, estoy en primera persona. ¿Qué ha sido eso? He visto algo. He visto algo y tengo miedo porque es muy tarde aquí mientras que estoy grabando y... Oh. Ah, es una especie de aliens. ¡Qué bueno verte, piloto! Veo que regresaste de tu noche de prelanzamiento bajo las estrellas. Llegó el día del lanzamiento, ¿eh? Pareciera que fue ayer cuando te uniste al programa espacial y de repente aquí estás, a punto de salir en tu primera travesía en solitario. ¿Qué dices? ¿Harás que esta belleza levante vuelo? Tiene el tanque lleno de combustible y está lista para partir. Si tú lo dices, todo... que está todo listo, y eso. ¿Promeas? ¡Claro! Por fin llegó la hora de probar el nuevo aterrizaje hidráulico. ¡Con un ser! No puedo con la voz. ¡Con un ser vivo de verdad! Y no con el sistema de vuelo automático. Hablando de pilotos, asegúrate de no estropear la astronave en tu primer aterrizaje, ¿me oyes? En cualquier caso, antes de despegar tendrás que pedirle al Corné los códigos de lanzamiento en el observatorio. ¡Ay, que me ahogo! ¡Tráelos! Una vez que te hayas despedido de todos, o lo que sea que vayas a hacer. Ah, Launa. Pensaba poner a Laura. Entonces yo he pensado que directamente era pues, una voz femenina. Pero bueno, no ha dicho nada de... Ah, de que hablas en femenino. Pues Launa, tienes la voz un poquito aguda. Saltar espacio, vale. Esto... Vale. Hola, pero si eres tú. Launa mencionó que hoy despegarías. Tengo muchas ganas de ver el lanzamiento. Irás al espacio, ¿no? Irás. Espero que no hayas cambiado de parecer. Oh, oye, voy a ir. Quiero practicar con alguien profesional antes de partir. Hoy. Oí que tú y Launa pusieron un punto de modelo de astronauta. ¿Puedo verlo? Vale. Sí. Sí, recalibramos los controles y colocamos propulsores de mejor calidad. ¿Quieres hacer una prueba de manejo? Launa dice que se parece mucho a la real, solo que es menos probable que cause un incendio. Intenta aterrizar en uno de los géiseres. Muéstrame lo que eres capaz de hacer. ¡Hola! ¡Pero si eres tú! Launa mencionó que... vale. Irás al espacio. Sí, quiero practicar con alguien personal. Oh, ¿y que tú la habrías pusieron? ¿Puedo verlo? Oye, voy a ir. Más te vale. Han pasado siglos desde la última vez que alguien fue al espacio. Tengo muchas ganas, pero muchas ganas de verlo. ¡Muchísimas! Oye, ¿quieres probar mi modelo de astronave? Laura dice que se parece mucho a la real, solo que es mejor. Es menos probable que cause un incendio. Vale, la misma de siempre. Lo que he dicho antes. Vale, voy a volar el modelo de astronave. Irse, Q, movimiento, vale, W, dar, pulsar hacia abajo. Ups. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Vale, tiene que haber algo. A ver.
No, a ver, impulso hacia arriba, hacia abajo, vale. Ups. Creo que he activado un geyser. Ah, vale. Lo estoy consiguiendo. Ups. No sé cómo lo he hecho. Ups. Ah, vale. ¡Casi! Vale. Mira, paso de tu puñetera nave. Después, si me mato, no es culpa mía. ¡Es tu nave! Vale, vamos a... ¡Uy, retoño! Me enteré bien que te irás en busca de aventuras entre las estrellas. Cuando regreses, tú, Gosar y yo, abriremos una botella de virtuoso. De virtuoso, virtuoso es la vida. En realidad solo estoy buscando aventuras en una estrella, además está muy lejos. Virtuoso es más un reto digestivo que es un que un delicioso vino base de sabia. Un estómago de acero es lo que destaca a los lumbreanos. Camarada, nuestro estilo de vida de cazadores-recolectores se basa en la prueba y el error. Quiero decir que nuestros ancestros sobrevivirán a base de alimentos de mala calidad. Ok... Con que vas a despegar esa cosa, ¿eh? No suelen explotar tan seguido ahora. Me dijeron que mis probabilidades de supervivencia eran altas. Sí, ciertamente el programa espacial ha avanzado mucho. Quizá debería agradecerles por provocar menos incendios que sus predecesores. Por cierto, buena suerte con esos retrocadetes. Vale, ¿Usar qué? Cámara satelital. Este proyector está conectado a nuestro satélite obturador del cielo, que se encuentra en la órbita del hombre. El satélite cuenta con dos cámaras a bordo. Intenta tomar una foto de nuestra aldea. Ok, pues vale. ¡Llegó el día del lanzamiento, eh! ¡Javi te extrañará! Hablando del día del lanzamiento, pensaba que la plataforma desde donde se lanzan las astronaves ya está un poco vieja. ¿No es hora de construir una nueva y menos inflamable? Este árbol enorme que hay en la aldea será perfecto para ello. Me molestaría darle una mano al programa espacial. No tiene nada más que pedírmelo. La plataforma de lanzamiento actual está bien, gracias. Buen intento, todos sabemos que se la tienes jurada ese árbol. ¿La plataforma de lanzamiento es inflamable? ¿Qué? ¡No! Pero me parece que está en medio del camino y alguien debería talarlo, ¿no crees? ¡Alguien como yo! ¡Jajaja! ¿Piensas que tiene que ver con la vez que me caí y me quebré el brazo? ¡Eso sucedió cuando éramos retoños! ¿Quién podría guardar rencor durante tanto tiempo? ¿A las casas puedo entrar? No, parece ser que no. Vale, me parece que voy a pasar de hablar con todos estos hombres. Bueno, hombres o personas. Lumbervianos. Venga, no, hablamos con esta. O este. Ya no sé qué especie. ¿Qué? No te asombré el género. ¡Hola, cabeza espacial! Me enteré de que tirase los tráter hoy. Si encuentras con otros viajeros ahí arriba, recuérdales que cuiden de sus instrumentos, ¿sí? Cuéntame sobre los instrumentos de los viajeros. ¿Dónde está el observatorio? ¿Dónde está el observatorio? Cuando haces ese tipo de preguntas, no dan error que viajes al espacio sin compañía. El observatorio está en el camino, que pasa por detrás de la cascada. Verás algún río que indica el camino. Simplemente tienes que subir caminando hacia encontrar un giro a la derecha en la cueva con gravedad cero. Vale. Ha dicho que está detrás de la cascada. Dios, el salto es súper raro. Ah, se agacha y pega un salto, vale. Vamos a pasar de todo el mundo. Sí, no os quiero, me voy a ir al espacio. Estoy haciendo un vídeo donde quiero que vea, que la gente vea el espacio
El espacio, 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 espacio. Si alguien ha pillado la referencia, que me lo diga, aunque no sé cómo se va a escuchar, porque yo lo veo, yo lo escucho todo mucho más fuerte que vosotros. Vale, ha dicho que está detrás de la cascada. Y hay un hombre con piedras, no, es un niño, es un niño. Arcosa. Hola, Arcosa. Hola, astronauta. Bueno, es más pequeño. Hola, astronauta. Solo ese trozo de material fantasmal continúa esta reja. No puedo cuando esta voz aguda ahora, ¿eh? Sobre este trozo de material fantasmal contenido en esta cerca. Fusan dijo que solía ser más grande cuando era Britannia, porque la materia fantasmal se evapora. Solo que tarda un larguísimo tiempo en desaparecer. Espero que todavía quede materia fantasmal en la aldea cuando crezca. La materia fantasmal es increíble. La materia fantasmal es alucinante. Te puede rostizar. No deberías arrojar piedras ahí. La materia fantasmal es peligrosa. ¿Sabes que Tecita perdió su piel con la materia fantasmal, no? ¡Wow! ¿De veras? ¡Pues es genial! Vale, Arcosa, eres más cosa porque no puedes serlo. Ha dicho que pasemos por la cueva, observatorio. Ah, vale. No sé. La cueva está por aquí. Sí, la cueva, el observatorio está por aquí. Si eso es el observatorio. Ah, vale, está ahí. Si ese es el observatorio y no se abre la puerta, qué cosas. Vale. Miembros fundadores de Outer Wheel, Vapertus, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, Cornegosan, Launa y Pep Spato. Outer Wheel Ventures, el primer y único programa espacial del hombre, se fundó con el objetivo de explorar las aldeas más remotas de los sistemas solares. Fred Spato fue la primera persona lombrana que visitó el espacio exterior, intencionadamente. Completó la primera órbita en torno al hombre y después realizó los primeros de muchos aterrizajes en nuestra luna, Roca Terra. Y voy a pasar de leer carteles. Aunque tenía que hablar con el que estaba ahí. ¡Wow! ¡Esto es el mapa! Es el mapa del juego, básicamente. Podemos pasar por alguno de esos planetas. Acercar, alejar. Vale, vamos a hablar con este, que ya hemos por la mitad del gameplay y no hemos visto nada del juego. Ahí está, recién terminé las observaciones previas al vuelo y las condiciones locales son buenas. Es hora de tu despegue, astronauta Nobel. Y tú inaugurarás nuestra herramienta de traducción normal. Debo decir que me muero de ganas de que la pongamos en práctica. Nunca en nuestra historia contamos con herramientas tan buenas para desentrañar los misterios de los Nomai. Ali y tú deberías sentir mucho orgullo por su trabajo. Dime, ¿qué planeas una vez que estés en el espacio? Quiero aprender lo más sobre los Nomai. Me encontraré con los demás viajeros. Quiero ir a un lugar donde nadie haya ido antes. Creo que comenzaré por algo pequeño. No lo sé. Lo decía en el camino. Quiero ir a un lugar donde nadie ha ido antes. Me gusta. Tendrás muchas opciones para elegir. Nadie ha aterrizado jamás en el intruso, ¿sabes? Tal vez puedas hacerlo por primera vez. O estrellar la nave. Debo meterla. Si decides ir a la zona oscura, debes tener mucho cuidado. Nadie ha explorado este planeta. Y descubrirás que hay motivos de sobra para no hacerlo. Muy bien. Supongo que solo se le resta despegar. Es un buen día para volar. No veo la hora de irme de esta roca. Me preparé para morir en el espacio. No me gustan las supersticiones, pero ¿no trae mala suerte decir algo así antes de un lanzamiento? De cualquier modo, aquí tienes los códigos de lanzamiento. No te preocupes demasiado. Nuestras astronaves son tan seguras como se puede esperar de algo diseñado por Launa. Buena suerte ahí fuera. Dime si puedo ayudarte con algo. Vale, tengo los códigos del lanzamiento. Raya, 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 punto, punto, raya, punto. Vale, esto... ¿Y ahora a dónde tengo que ir?
¿Fuera? Ay. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué demonios? Es una piedra que... que cambia la perspectiva del juego. ¡Qué guay! Me está recordando un poco a Terraria, pero en 3D. ¿Qué demonios? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se está viendo lo que he hecho? Se ha guardado la partida. ¿Sí? Puede ser. Pues yo creo que se ha guardado la partida. Vale. Launch Tower. Ah, torre de lanzamiento. Vale. Bueno, bueno, observaste bien la estatua. La estatua me brilló, me abrió los ojos. La estatua brillaba porque brillaba. Un momento, que la estatua hizo caca, o sea. Sus ojos se abrieron y entonces viste imágenes de los viejos recuerdos y luces brillantes alrededor. Como si fuera una alucinación. No puedo. Como si fuera una alucinación. Escucha, no te enojes, pero estás en condiciones de despegar. O sea, hablando de los médicos. Mira, no te preocupes. No, la estatua es muy rara. Mira, no te preocupes. Quizás debas descansar un momento. No se faltaría que juegue los dos días y despegas mientras no te sientes bien. Pero cuando te sientas en condiciones, podrías aprovechar el máximo nuestro entrenamiento de traducir el GIF. No puedo ver lo grande que está. Yo creo que esté por partir hacia el espacio. Aunque debo admitir que me alegra que seas tú quien la esté llevando. Y no Riebeck. Seguro terminará estropeándola. Si quieres hacer una breve excursión para estirar tus caras espaciales, puedes visitar la reina de Roca Tierra. Me encantaría saber qué son. ¡Buena suerte y bien viaje! ¡Dios! Me he quedado sin voz con esta. ¡Oh! Vale, supone que esta es la plataforma para la plataforma de lanzamiento, ¿no? Vale. Ok, no sé si... Vaya, sé dónde estaba al principio. Vale. Vamos a irnos de este tugurio. Vale. Ah, porque se me han ido los códigos. Vale, se han activado solo. Vale. Vale. Vamos a irnos a alguna nave. Ponerse el traje. Ver registro de alto nave. Modo de rumores, modo de recentrar. Vale, me voy a pasar de todo, de los rumores y demás. Esto, cerrar registro de nave. Vamos a irnos a abrocharse el cinturón. Despegar. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Wow! Vale, vamos a irse. Ahí nos hay para allá. Venga. Hondonada frágil. Vale, no, pues hondonada frágil, no. Espino oscuro. Me han dicho que ayer es Zungo. Se me va la olla. Se me está yendo. ¡Oh! No sé dónde tengo cómo bajar. ¡No sé cómo bajar! ¡Ah! ¡Ah, socorro! ¡No sé cómo bajar! Vale. Equipar. Activar el piloto automático. Venga.
Estoy yendo a Pino Oscuro, pese a que han dicho que es chungo, ¿eh? ¡No! ¡Se está quemando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡No sé dónde estoy yendo, socorro! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Ay! A ver... linterna... linterna... presionar F. Me parece que no me tenía que haber ido a Pino Oscuro. Madre mía. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Y si caigo? ¿Si caigo ahí? Esto... hacia abajo y ahí. Estoy muerto. Estoy jodidamente muerto. Un placer haberlos conocido. Me han dicho, no te cueles aquí. Yo me cuelo. Joder. No. No. Vale. Vale, vale. Acojonante. Acojonante. Lo que digo, acojonante. Vamos al código de lanzamiento. Vamos a ir de nuevo. Ya lo fue al laboratorio, ¿recuerdas? ¿Cómo regresé aquí? ¿No despegué antes? ¡Un momento! ¡Acabo de morir! ¿O? No tuviste una pesadilla o algo así. No te preguntaré cómo conseguiste los códigos, pero date prisa. Despega una vez antes de que Gore me decida que no puedes hacerlo por razones médicas. Quiero ver si... Ah, bueno, ese personaje que hablaba antes es súper agudo, pero se le ha cambiado la voz porque se ha tomado algo que se le ha cambiado la voz. Quiero ver si la cabina nueva no se sale del lugar durante el despegue. Pues teniendo en cuenta que solo el guantazo principio del aterrizaje me ha reventado la nave, me ha cojonado muerto. Vale, Pino Oscuro ese no vamos a ir ahí. No vamos a ir. Por eso te recomiendan que juegas con mando, que es muy difícil. Vale, vamos a ponerle la ropa de nuevo. Al máximo. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a abrocharnos el cinturón. Y despegar. No, 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 no tiro en la exploradora, Mike, o sea. Vale. Vale, vale. Me pregunto si me quemaré si voy para allá. Esto, ¿por qué se ve tan...? Me está llevando la tierra. No, 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 por favor. No quiero morir quemado. ¡Socorro! ¡Ah! Ah, me va a llevar, me está llevando la me está llevando en el sol. No, no quiero morir quemado. No quiero morir quemado. Vale, vale. ¿Dónde estoy? Qué bonito y grande que es el universo. Tengo miedo. ¿Qué? Vale. Regresando al sistema solar. Ok, ok. Ok, sol, no quiero ir al sol. ¿Qué? ¿Qué me está llevando el sol? No me lleves al sol. No me lleves al sol, no me lleves al sol. ¿Qué estás haciendo? Ver mapa, tap. Estás aquí. El intruso, lumbre. Vale, vale. Equipar señascopio.
Hondo no era frágil, venga, vamos para allá. ¿Por qué se escucha música? Hondo no era frágil, vamos, vamos. ¡Ah! ¿Por qué no puedo? Me está trayendo el sol, voy a morir. Voy a morir, no quiero ir al sol. Ah, ah, que me mato, que me mato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desconocido, venga. Vamos, vamos aquí. Abismo del gigante. Pero, ¿cómo llego? ¿Por qué no paro de moverme hacia la derecha? ¡Socorro! ¡Ah! Oh, 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 automático, automático, sí, venga. Quiero ir para allá. No, 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 no. Vale, 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 vale. Activar el piloto automático, alineando vuelo, acelerando hacia destino. Venga, 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 venga. Vale, vale, está aterrizando. Uf, ¿qué cojones? Modo aterrizaje. Venga, 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 venga. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Otra nave. ¿Parte de la mía? Se brocha en el cinturón. ¿Puedo salir de aquí? No. A ver, ¿te habrá alguna forma de salir, no? Abrir escotilla. Vale, voy a pasarlo mal, estoy seguro. Hay una nave ahí. Hay una nave ahí. No, por favor, otra vez no. Hay una nave ahí. Me mato. Joder. Joder. Madre mía, con la densidad. Vale, hay una nave, pero no... No sé de quién. Y no sé si puedo llegar a ella. Sinceramente, este juego es muy acojonante. Tengo miedo. No parece que pueda entrar a ella de alguna forma. Me he olvidado la nave, que tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god. Oh my god. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Entremos en la nave, entremos en la nave, entremos en la nave. ¡Ah, socorro! La he perdido. Adiós con el corazón. ¡Joder! ¡Entra en la nave! No
recuerdo cómo... ¡Entra en la nave! ¡Entra en la nave! Joder. Chico, sal de aquí corriendo, huye, huye, venga, 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 otra vez arriba, otra vez. Ay, que me muero, ay, que me muero. Volver, recuperar el explorador, mantener presionado. Vale, quiero salir de aquí. Vale, se ha hecho el... Quiero salir de aquí, no quiero más, no quiero ir a este sitio. Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Yo no he visto nada, yo quiero ir al espacio. Quiero ir al espacio, adiós. Vale, vale, te odio, planeta, no quiero verte, no quiero volver a verte, tengo miedo. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me estrello. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no quiero volver al planeta, no quiero volver al planeta! ¡No! 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 Vale, pues... ¿Qué os digo? Que vamos a terminar por aquí. Ya se nos ha hecho la media hora del juego. Yo tengo miedo. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Tengo miedo, ¿por qué me habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis hecho jugar este juego? Pero seguramente lo juegue porque es alucinante la exploración, me mola muchísimo. Pero es acojonante. Es acojonante, ostras, puedo ir al sol y sobreviviré. Venga, vamos a intentar ir al sol. Vamos a morir achicharrado, venga. Vamos a morir achicharrado. Ay, Dios mío, seguro no quiero, no quiero verlo. No quiero ver lo que estoy haciendo. Te has suicidado. Esto se merece un logro de Steam. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Te suicidaste contra el sol! ¡Idiota! ¿Y entonces te despiertas? ¡Ay! Le acabo de golpear el micro. Sabes que la astronave es una trampa mortal, ¿no? El piloto automático condujo mi astronave directo hacia el sol. Tuviste un sueño emocionante, ¿eh? No, no. El caso es que raya, creo que es que me morse. Tienes suerte de que me encuentre en un bucle temporal, porque si no ya me habría muerto. Y tienes suerte que no te pruebe a volar por razones médicas, porque no tengo ni idea de qué estás hablando. Pues sí, es una trampa mortal, pero realmente, pues, o sea, de repente, importarte la seguridad. Ale, guión al salón malvado. Ay, Dios mío.
qué asco, estaba súper quemadísimo. Bueno, esto va a ser todo. Esto va a ser todo de locura de juegos. Suerte que he tenido. He podido grabarlo. Y qué bueno y qué divertido ha sido. Espero hacer que Gameplay sea así de divertido más. Y espero que el sonido de mi voz no se haya cargado el micrófono. Así que son casi las 7 de la mañana. Sí, grabando de madrugada. Bien. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente aventura. ¿Moriré si me tiro a la hoguera?